en los cementerios, siempre hay historias que están esperando que alguien las platique. Muchas veces, la gente que acude a las tumbas revive aquellos momentos que parecían olvidados. En el Panteón de Dolores prevalece una historia en la que se conjuga la fe, la misa en la clandestinidad, la persecución, el martirio y los milagros. Es la historia del padre Pedro de Jesús Maldonado. Es la historia del primer chihuahuense beatificado por la iglesia. Con el transcurso de los años, la tumba del padre Maldonado se ha convertido en uno de los lugares de veneración más apreciado por los chihuahuenses y por la gente de otros lugares que han escuchado hablar de él. Por eso, en la tumba abundan los retablos, las muletas y otros aparatos ortopédicos que simbolizan el bien esperado, el bien recibido. Las flores, la llama de las veladoras y los pequeños escritos de agradecimiento hablan acerca de la comunicación espiritual que los creyentes mantienen con su beato. La historia del padre Maldonado inicia a mediados de 1892, año de su nacimiento, en el antiguo barrio de San Nicolás, conocido hoy en la ciudad de Chihuahua como la Colonia Obrera. Él provenía de una familia integrada por 9 hermanos. Sus padres fueron Apolinar Maldonado, nativo del Valle de Allende y quien se desempeñaba como jornalero. Su madre era originaria de Hidalgo del Parral y se llamaba Micaela Lucero. Sobre la infancia del padre Maldonado existen muy pocos datos. Únicamente se sabe que su infancia se desarrolló en forma normal, igual que la de cualquier otro niño. Se tiene la certeza de que el mismo año de su nacimiento fue bautizado en la parroquia del Sagrario de la Catedral de Chihuahua. Los nombres de sus padrinos también se encuentran documentados: Jesús Molina y María Treviño. Antes de que cumpliera los 6 años de edad, el niño Pedro Maldonado fue confirmado. Para ello, sus padres habían acordado que fuera el señor Juan Lucero. En aquella época, existían las llamadas escuelas guadalupanas, a cargo del sacerdote Pedro Delgado, y fue en una de ellas donde el niño Maldonado inició su educación elemental. Posteriormente, ingresó en la escuela particular anexa al seminario. Al cumplir los 17 años de edad, tomó la decisión de ingresar al Seminario Conciliar de Chihuahua. Para tomar su acertada decisión, contó con el apoyo y consejo de sus maestros, quienes apreciaban mucho sus cualidades. Uno de sus compañeros de estudio, quien más tarde sería el padre Vicente Hurtado, expresó en cierta ocasión que todos apreciaban a Pedro Maldonado debido a su alegría y su amabilidad para tratar a las personas. Es preciso señalar, como dato histórico, que en esa época el obispo de la diócesis era Monseñor Nicolás Pérez Gavilán. Desde su ingreso al seminario, el joven Pedro mostró su gran vocación por el sacerdocio. Hay una anécdota que ilustra esta etapa del joven seminarista. El rector José Morales Tijerina acostumbraba llamar en privado a los alumnos cuando terminaban sus ejercicios espirituales. Ellos respondían sobre los propósitos que habían obtenido de sus ejercicios. En una de las entrevistas, el joven Pedro afirmó: "He pensado tener mi corazón siempre en el cielo y en el sagrario". Y era cierto, durante toda su vida se mantuvo firme en el camino elegido.
En esa misma época, tan solo algunos años después, el país entero buscaría un camino muy diferente para solucionar sus problemas. El camino de las armas. México entero se vio inmerso en la inestabilidad política y económica. Habían llegado los tiempos de la Revolución Mexicana. Debido a la lucha armada de 1910, la pobreza extrema se extendió a lo largo y ancho del país. Y la pobreza también entró por las puertas del seminario. La escasez de alimentos y la falta de recursos para obtenerlos agravaron la quebrantada salud de Pedro Maldonado. Su estado enfermizo y la creciente debilidad de su cuerpo lo obligaron a abandonar el seminario. Durante el tiempo que dejó el seminario, Pedro se dedicó a practicar una de sus aficiones favoritas, la música. Le gustaba pulsar el violín y tocar el piano y el armonio. Pero la distracción que le proporcionaba la música no era del todo suficiente. Un día, su amigo y compañero de estudios, Manuel Enríquez, se lo encontró con el violín bajo el brazo. Manuel Enríquez convenció a Pedro de que continuara su instrucción en el seminario. A pesar de su precaria salud, Pedro se reincorporó a sus estudios sacerdotales. En ningún momento perdió su buen humor ni su forma juguetona de comportarse con los demás. Muy pronto se ganó en el seminario el apodo de El Soldado, pues constantemente les decía a sus condiscípulos que quería ser soldado de Cristo. Lo decía refiriéndose a sus deseos de ingresar a la Compañía de Jesús, pero nunca logró su propósito de ser jesuita. Antes de que finalizara la revolución, concretamente en 1917, Pedro Maldonado recibió el diaconado y un año después se trasladó a El Paso, Texas para recibir su orden sacerdotal. El obispo de El Paso, Monseñor Jesús Schuller, lo ordenó sacerdote en la Catedral de San Patricio. No pudo ordenarlo el obispo de Chihuahua, Nicolás Pérez, porque se encontraba delicado de salud en la Ciudad de México. Templo de la Sagrada Familia, año de 1918. En este templo, el ya sacerdote Pedro Maldonado celebró su primera misa solemne o cantamisa. El día que escogió para este momento tan significativo de su vida fue el 11 de febrero, día de la festividad de la Virgen de Lourdes, de la cual era un ferviente devoto. El padre Maldonado nunca imaginó que esta misma fecha, 11 de febrero, quedaría grabada para siempre en su tumba. Sería un 11 de febrero, pero de 1937, cuando su vida encontraría la muerte en forma violenta. Padre Maldonado inició su ministerio sacerdotal en la zona noroeste del estado, específicamente en la región de Santa Isabel y los municipios vecinos como San Lorenzo, Carretas, Tutuaca, Santa Rosalía, San Francisco de Borja, San Andrés, Cusiburiachic y otros poblados cercanos. Siempre difundió la palabra del Señor dentro de esta zona, salvo su corta estancia en Ciudad Jiménez. En marzo de 1918, fue enviado a su primera parroquia en San Nicolás de Carretas. Entre sus primeras acciones,
destaca la fundación de un turno de la adoración nocturna mexicana. Durante todo el tiempo que Carretas fue su sede parroquial, el padre Maldonado se ocupó también en forma ocasional de otras parroquias. Tal y como sucedió con la parroquia de San Francisco de Borja, la cual tuvo que atender debido a que el párroco Justo Orozco se vio obligado a abandonar la población al estallar otra revuelta revolucionaria. En el poblado de San Francisco de Borja, el padre Maldonado se hospedaba en la casa de una familia apellidada Martínez. Aún se conserva una pequeña oración que él les enseñó a los miembros de la familia para que la recitaran en las mañanas. Oh María, madre mía, líbrame este día del pecado mortal. Purifica mi cuerpo y santifica mi alma. A unos cuantos kilómetros del poblado de San Francisco de Borja se encuentra el cañón llamado Namurachi. Desde que el padre Maldonado comenzó a atender la parroquia de San Francisco de Borja, se empezó a celebrar cada año la Vigilia de las Espigas, es decir, el día del Sagrado Corazón de Jesús. Esta celebración se realizaba en el altar ubicado precisamente al fondo del cañón de Namurachi. Debido a su especial ubicación, este altar se convertiría en un refugio de celebraciones litúrgicas durante los tiempos de la persecución religiosa. Siempre se recordará que el padre Maldonado celebró misa en el cañón de Namurachi. Alrededor de 1920, el padre Maldonado ingresó a la Orden de los Caballeros de Colón. Este hecho repercutiría mucho en su vida posterior, pues los Caballeros de Colón se convertirían en uno de los principales grupos católicos que enfrentaron al gobierno durante la época de la persecución religiosa. El año de 1924 constituye una etapa de cambios en la vida del padre. Se trasladó al poblado de Santa Isabel. En Santa Isabel desarrollaría su labor desde 1924 hasta 1937, año en que sería martirizado. Entre las acciones que realizó el padre Maldonado durante su vida, destaca la fundación de la Adoración Nocturna Mexicana. Su intención era la de fortalecer las agrupaciones católicas, fomentar la piedad cristiana y defender a la Iglesia. La Adoración Nocturna Mexicana se llevó a cabo en todos los pueblos que estuvieron a su cargo, incluyendo, por supuesto, a Santa Isabel. Para el padre Maldonado, la Adoración Nocturna representó una forma de expresar su apostolado, porque a través de la agrupación mantenía un contacto permanente con sus feligreses. Asimismo, realizaba actividades que fomentaban la espiritualidad y la devoción al Santísimo. Organizaba veladas y promovía ejercicios espirituales que se regían por el bienestar familiar y la desaprobación de los vicios. Hacia finales de la década de los años 20, se suscitó en el país otro movimiento armado, la Guerra Cristera. Los católicos mexicanos se habían organizado y puesto nombre a su unión, Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Varias agrupaciones de católicos inconformes habían decidido enfrentar las medidas impuestas por el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles. Los integrantes de la Liga Nacional consideraban que las medidas del gobierno anulaban su libertad de expresión, de asociación y de libertad religiosa. De un lado se escuchaba, ¡Viva Cristo Rey! Y del otro lado, ¡Viva el Supremo Gobierno! Pero en los dos lados abundaba el dolor y la muerte. Esta época enlutó miles de hogares mexicanos. En Chihuahua, la Liga Defensora de la Libertad Religiosa fue una de las mejores organizadas en todo el país. Exintegrantes de la Sociedad Católica de Artesanos y miembros de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana y de la Orden de los Caballeros de Colón crearon grupos locales en todo el estado. Es necesario aclarar que el padre Maldonado no participó en ningún momento en la lucha cristera, pues se oponía rotundamente a las acciones de violencia. Existen un par de datos históricos que resultan sorprendentes en la actualidad. Uno de ellos es que en distintos puntos de la serranía chihuahuense, grupos de tarahumaras cristeros
portando el estandarte de la Virgen de Guadalupe, opusieron sus arcos y flechas a las armas de las tropas federales. El otro dato sorprendente lo constituye el hecho de que la primera ciudad tomada por los cristeros en todo el país fue Ciudad Juárez. Al acrecentarse la persecución religiosa, el padre Maldonado permaneció en los alrededores de Santa Isabel, pero cuando inició la gubernatura de Fernando Orozco, se giró una orden de aprehensión desde la capital del país en contra del padre Maldonado por violar la ley de cultos al celebrar ceremonias religiosas en casas particulares. Durante todo un larguísimo año, el jefe de guardias rurales, Francisco Ponce, intentó atrapar al padre, persiguiéndolo en varias regiones del estado. Pero la gente proporcionaba refugio en sus propias casas al sacerdote que huía de un lado para otro. Para evitar comprometer a los moradores de las casas, el padre Maldonado convirtió los lugares más insospechados en sitios propios para impartir la palabra del Señor. En las cuevas, al aire libre, bajo los árboles. Bastaba con que el padre Maldonado usara su clave de identificación para que la gente se congregara en torno suyo. La clave se repetía de uno a otro. Es el de San Ignacio de Loyola. El de San Ignacio de Loyola. El de San Ignacio de Loyola. Sin duda, el hecho de usar la clave del fundador de la Compañía de Jesús reflejaba que todavía el padre Maldonado añoraba ser un soldado de Cristo. A pesar de la persecución religiosa, el padre se atrevió a asistir al Congreso Eucarístico que se celebró en Chicago en 1926. En esa ciudad, adquirió un órgano que trasladó a la iglesia de Santa Isabel. El órgano existe y se encuentra actualmente en El Paso, Texas. Por fin en 1927 parecía concretarse la tragedia. Francisco Ponce y sus hombres acorralaron al de San Ignacio de Loyola en la casa de la familia Medina, en el pueblo minero de Cusiguiriachi. Pero la intervención oportuna de un cristero propiciaría la fuga del sacerdote. La tragedia tendría que esperar otra oportunidad. En su largo peregrinaje, el soldado de Cristo, cuya única defensa era la oración, recorrió los cerros que medían entre Cusiguiriachi, San Lorenzo y San Nicolás de Carretas. Un día le tocaba bautizar, otro día confesaba. En forma clandestina también atendía a los enfermos y a los moribundos. Y no faltaban los novios que le pidieran que los casara. Poco antes de la Navidad de 1927, el padre Maldonado enfrentó una pena más. La muerte de su madre, Micaela Lucero, acaecida en el poblado de Santa Isabel. La guerra cristera llegó a su fin en 1929. El gobierno y la iglesia llegaron a un acuerdo, y aunque todo volvió a la normalidad, persistirían el odio y el recelo. Por su parte, el padre Maldonado reanudó su labor espiritual en Santa Isabel y en las rancherías cercanas. En ese tiempo, el presidente municipal y cacique de Santa Isabel era Andrés Rivera. Andrés Rivera, nombre que quedaría unido para siempre a la muerte violenta del padre Maldonado. La gubernatura del estado de Chihuahua fue ocupada por el general Rodrigo M. Quevedo durante el cuatrienio de 1932 a 1936. El general Quevedo, conocido militar callista, había destacado combatiendo a los católicos guerrilleros en varios puntos del país. Durante el gobierno del general Quevedo, se continuaron las quejas contra el padre Maldonado. Se decía que el padre tenía una actitud intransigente con los agraristas, que se oponía a la educación socialista y que no toleraba el estar sujeto, como todo sacerdote, a un registro en la Secretaría General de Gobierno, indispensable para ejercer libremente su ministerio. En la primavera de 1935, se volvió a presionar al de San Ignacio de Loyola. El gobierno había recibido un informe en el que se decía que las leyes de culto estaban siendo violadas en Santa Isabel.
días después de una reunión del ayuntamiento, el jefe de la policía, Raúl Mendiolea, llamó al padre Maldonado. Unos niños que jugaban en la plaza vieron con horror cómo los policías empujaban al padre hasta meterlo dentro del carro que esperaba afuera. Lo último que vieron los niños antes de que el auto se perdiera a gran velocidad fueron los pies del sacerdote que arrastraban. El jefe de la policía encerró al padre Maldonado en los calabozos del cuartel de la policía de Chihuahua. El padre permaneció incomunicado y sujeto a largos y cansados interrogatorios. Una noche, el jefe de la policía, Mendiolea, lo sometió a tortura psicológica. Condujo en un carro al padre por caminos oscuros y solitarios. De pronto, detuvo el auto, obligó al padre a salir y luego formó un pelotón de fusilamiento. El sacerdote de Santa Isabel, a imitación de Cristo, extendió sus brazos en forma de cruz y esperó la orden de fuego. En esa ocasión, Mendiolea no pudo hacer otra cosa más que admirar el valor del sacerdote. Finalmente, Mendiolea lo llevó a Ciudad Juárez y lo dejó en el puente fronterizo. Antes de despedirse, Mendiolea tuvo un momento de compasión. Le entregó 20 pesos al padre para su viaje y su permanencia en el exilio. El padre Maldonado nunca pudo adaptarse a la vida de los Estados Unidos. A los pocos días cayó enfermo y para regresar a Santa Isabel se valió de un disfraz de paisano. Hay que recordar que cuando había estado huyendo del gobierno, utilizaba ropas de ranchero, incluyendo el sombrero, y debajo del pantalón de mezclilla solía fajarse una sotana de tela delgada. Así que no le fue muy difícil improvisar un disfraz. Su enfermedad lo mantuvo recluido en el pueblo de Babonoyaba, cerca de Satebó, durante 3 semanas, hasta que comenzó a ceder la fiebre. Un año antes de su martirio, el padre Maldonado y algunos de sus acompañantes sufrieron un atentado, del cual salieron ilesos. En las actas de la adoración nocturna de Santa Isabel se puede leer lo referente al atentado. No podemos pasar por alto un hecho por demás significativo y que tiene relación con este informe, además de otros varios del dominio público. Es el caso de que el Viernes Santo de 1936, como a medianoche, encontrándose en la vigilia, salió nuestro director espiritual a asistir a varios moribundos a una zona peligrosa, acompañado por la señorita Micaela Pérez y los jóvenes Agustín Urbina y Roberto Pérez. Ya de regreso al pasar por las ruinas del santuario de Guadalupe de esta población, se oyó una detonación y enseguida otra al otro lado. Creyendo las personas que iban en el vehículo obedecer a otras causas, dichas detonaciones no apresuraron el paso, hasta ver salir de ambos lados del camino a varios individuos, haciendo descargas sobre el sacerdote hasta seguirlo unos 200 metros por lo menos, sin lograr, gracias a Dios, hacer blanco, con la ventaja para sus malvados fines de ser una noche muy clara. Este suceso que se relata en las páginas de las actas se refiere a la ocasión en que el padre Maldonado se dirigía a visitar a una mujer enferma que vivía en el barrio de la estación del tren, es decir, cerca de la casa del cacique Andrés Rivera. La emboscada tuvo lugar en los terrenos de Rivera y del padre de un profesor llamado Agustín Urbina Cruz. Sobre este suceso se ha comentado que el padre Maldonado no estaba tan asustado como sus compañeros. Al contrario, él trataba de tranquilizarlos y les aseguraba que no sufriría ningún daño. Al día siguiente, el profesor Urbina logró contar hasta 200 cartuchos quemados en el lugar donde se intentó el asesinato. El relato del profesor Agustín Urbina sobre la emboscada muestra más claramente los pormenores de quienes vivieron esa experiencia. Los balazos zumbaban muy cerca de nuestros oídos y se podían ver las luces de los disparos en la oscuridad. El padre se encontraba muy tranquilo. El padre vio que yo estaba asustado, entonces volteó y me dijo: "No tenga miedo, Urbalejito, no nos hace nada. El niño Dios y Santa Teresita no los dejan hacernos daño".
Cuando íbamos a 100 metros de la iglesia parroquial, se sintió el último disparo. Después fui con el padre hasta la boquilla del río y de ahí hasta llevarlo a su casa. Al día siguiente, mi papá encontró como 200 cartuchos quemados de diferentes calibres en el lugar donde nos emboscaron. El padre no se acobardó con el asalto y siguió celebrando públicamente, cumpliendo con su ministerio. Este no es el único suceso sorprendente que se conoce. En otra ocasión, sus perseguidores estaban esperándolo fuera de su casa. Cuando apareció el padre, sus enemigos no pudieron atacarlo porque lo vieron salir acompañado de numerosos niños. Sin embargo, otras personas que también lo vieron salir aseguraron que el padre se encontraba completamente solo. ¿Quiénes eran esos niños que vieron los enemigos del padre? Pero también se cuenta otro suceso más sorprendente. Un día, el padre se dirigía a dar la comunión a una persona que estaba a punto de fallecer. El padre llevaba preparada la hostia dentro del relicario. A medio camino, el padre se detuvo y le dijo a su acompañante: «Tenemos que regresar. Ya murió la persona a quien le íbamos a llevar la Eucaristía». Y el relicario donde se encontraba la hostia ya estaba vacío. Pocos días después, los parientes de la persona que falleció testificaron que al recibir el moribundo la Santa Comunión de manos del padre, expiró. Quizá el padre Maldonado nunca alcanzó a auxiliar al moribundo con su presencia física, pero se tiene la certeza de que sí lo auxilió de alguna manera. A principios de 1937, sucedieron dos hechos que de alguna manera influirían en la muerte del padre Maldonado. El primero fue el asesinato del hijo de Andrés Rivera y el segundo, el incendio de la Escuela Oficial de Santa Isabel. 2 de enero de 1937. Los diarios locales publicaron una noticia que decía que el año nuevo había iniciado en una forma trágica en el municipio de General Trías, pues a las primeras horas había sido asesinado de un certero balazo en el pecho el joven Andrés Rivera Jr. La nota también informaba sobre la aprehensión de los presuntos responsables del crimen, los hermanos Delfino y Margarito Coronel. Este crimen repercutió terriblemente en la vida del padre Maldonado. Andrés Rivera, padre del occiso, reavivó el odio que sentía por el padre Maldonado, pues estaba enterado de que el sacerdote había estado llevando la comunión a la madre de los hermanos Coronel. El pensamiento alterado de Andrés Rivera lo hizo suponer que el padre Maldonado pudiera ser el autor intelectual del asesinato de su hijo, nada más alejado de la realidad. El otro hecho que influyó en la muerte del padre Maldonado ocurrió el 10 de febrero. En la Escuela Oficial de Santa Isabel se suscitó un incendio en una de las aulas. En esa escuela, por lo general, se reunían los maestros y los padres de familia que simpatizaban con la educación socialista.